Gracias a Dios, yo tuve una conversión por intercesión de un gran santo del que he venido a hablaros aquí, al cual yo no conocía, no sabía ni que existía. Yo soy periodista, lo sabréis, y si no lo sabéis, os lo digo yo. Soy periodista, estuve muchos años trabajando en El Mundo, 10 años desde el principio del periódico. Trabajo en muchos medios, colaboro con muchas televisiones, pero me faltaba lo más importante, ¿no? Lo tenía todo materialmente hablando, un buen coche, un buen puesto de trabajo. Era un periodista en cierta manera afamado, pero tampoco tan afamado, conocidillo, ¿no? Además, a nosotros los periodistas nos gusta mucho que nos pasen la mano por encima del hombro y nos digan que hablamos muy bien o que escribimos muy bien, ¿no? Tenemos ese caballo de batalla siempre de la vanidad, ¿no? Del orgullo. Los periodistas de manera muy especial, ¿no? Cada uno tiene su talón de Aquiles. El de los periodistas es la vanidad. La firma, ¿no? Que se vea tu firma, este libro lo ha escrito. Pero gracias a Dios, yo puedo decir que el libro del Padre Pío lo escribí yo, pero es un libro del Padre Pío. Es un instrumento del Padre Pío para acercar las almas a Dios y a la Santísima Virgen en una sociedad que ha renegado de Cristo. Como yo renegué de Cristo durante muchos años. ¿Cómo está, señora? ¿La garganta? Y un catarro. Vaya. Está pasando ya. Bueno. Gracias. Me alegro. Gracias a Dios. Vaya detalle. Esto le honra. No sé si la oía, no tiene más mérito que ese. Tener un oído fino. Y lo tenía todo, decía materialmente hablando, ¿no? Pero gracias a la infinita misericordia del Señor, ahora que estamos en el año de la misericordia, voy a mirar también a los que estáis allí. Me da pena a los que estáis allí porque también tenéis derecho a escuchar. No sé si se escucha bien desde ahí. Se escucha bien. Gracias a la infinita misericordia del Señor, me hizo ver a través del Padre Pío un día muy especial, que luego me enteré qué día era, el día 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves. 5 de agosto de 2009, ahí es cuando se marca un antes y un después en mi vida. Y es cuando realmente, y nunca mejor dicho, vuelvo a nacer a la gracia de Dios. En ese día, inesperadamente, estaba yo terminando un libro, y cuando uno está, mi mujer Paloma, que ha ido a buscar el libro del Padre Pío, lo sabe muy bien, cuando uno está encerrado escribiendo un libro, está en estado de libro y no existe nada más. Y yo aquel día, 5 de agosto, estaba terminando un libro que tenía que entregar a mi editor, pues a principios de septiembre, ¿no? Y estaba ya agobiado. Y resulta que se celebraba una santa misa por el padre de un amigo mío que se estaba muriendo. Le dije yo a Paloma ese día: Paloma, vete tú con los niños a la misa, que yo ya sabes que tengo que terminar el libro. Pero luego, ahora sí sé por qué, tuve un pensamiento, ¿no? Y un reproche a mí mismo, decir: José María, tan miserable eres que no eres capaz de ir a la misa por el padre de un amigo tuyo que se está muriendo. Y le dije a Paloma: voy con vosotros. La misa era en el Valle de los Caídos, no sé si habéis estado, es un sitio maravilloso. Como sabéis, hay una abadía benedictina. Y bueno, y ese día, insisto, la festividad de la Virgen de las Nieves, empecé a llorar de manera inesperada, repentina, como un niño. Yo, que nunca he sido una persona de lágrima fácil, he estado muchos años sin llorar. Ese día lloré casi 3 horas seguidas, sin poder contener el llanto. Paloma, nuestros hijos, otras personas lo vieron, estaban allí. Y lloré por haber ofendido a Dios durante tantos años y con tanta indiferencia. En aquel momento estaba yo sumido en un proceso de nulidad matrimonial.
ahora que es un tema tan, ¿verdad?, actual, llevaba 9 años sumido en un proceso de nulidad matrimonial. No veía la salida, estaba viviendo en pecado mortal con Paloma, teníamos 2 hijos en común, de 7 y 6 años en aquel momento, y llegué a ese 5 de agosto gracias a todo lo que mis padres rezaron por mí. Todas las oraciones, que yo sé que están ahora en el cielo, todo lo que mis padres rezaron por mí, que eran 2 personas de misa y comunión diaria, ellos eran supernumerarios del Opus Dei, me dieron una formación cristiana en casa espléndida, ¿no? Pero, bueno, pues mi vida siguió por otros derroteros y estuve 15 años sin pisar un confesionario. Metido en todo el mundillo periodístico, ¿no? De platós, de todo ese mundo ficticio, ¿no? Ese mundo de mentira. Creyendo que era feliz y era un profundo desgraciado, como os decía, ¿no? Y llegué a ese 5 de agosto por todo lo que mis padres rezaron por mí, creo firmemente, lo decimos además en el credo, en la comunión de los santos. La comunión de los santos. Por eso cuando veo a una persona a la que no conozco, por la calle incluso, rezo una Ave María por esa persona, porque digo, esta persona a lo mejor no tiene nadie que rece por ella. Y estoy plenamente convencido de que esa oración, la Santísima Virgen, como decía el Padre Pío, es la que concede las gracias. Hará con esa oración lo que ella quiera, ¿no? Lo mejor para cada persona. Empecé a llorar, como digo, como un recién nacido. Estaba sumido en un proceso de nulidad matrimonial. Fue una promesa que le hice a mi madre en el lecho de muerte, cuando me abracé a ella la última noche que pasé con ella, y ella, de manera muy con una entereza admirable, yo le dije: mamá, solo te pido que cuando estés ahí arriba te acuerdes de mí. Pero ella me dijo: sí, pero tienes que intentarlo. E intentarlo ya sabía yo perfectamente lo que significaba. Era poner en marcha mi proceso de nulidad matrimonial por una razón que es muy importante subrayarla, porque estaba convencido en conciencia de que mi matrimonio no había existido a los ojos de Dios, que era un matrimonio nulo. Y inicié el proceso de nulidad matrimonial, lo reconozco, por una promesa de mi madre en el lecho de muerte. Yo la verdad no tenía ninguna ganas, como os podéis imaginar, ¿no? Estuve 9 años, llevaba 9 años, ese 5 de agosto de 2009, hasta que, como os decía, empecé a llorar, estuve 3 horas llorando. El año anterior había irrumpido en mi vida el Padre Pío. Unos amigos nos invitaron a ver una película magnífica, producida por la RAI, se titula Padre Pío. ¿La tenéis en DVD? La sientes, ¿verdad? Maravillosa. Y cuando íbamos Paloma y yo en coche a casa de estos amigos, yo le comenté a Paloma: Paloma, vamos a ver la película de un fraile que dura 3 horas y media, lo que hay que hacer por amistad. Es el estado de, era el estado de mi alma en aquel momento, ¿eh? Algo muy humano, por otra parte, ¿no? Y cuando empezamos a ver esa película, el Padre Pío siempre irrumpe en tu vida de la manera que él sabe perfectamente cómo te puede acercar mejor a Dios, ¿no? Que es de lo que se trata, en definitiva, ¿no? Es un intercesor para acercarnos a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Y a mí me tocó por la vena de la vanidad, ¿no? Del reproche que me hacía yo a mí mismo después de ver esa película. ¿Cómo es posible, José María, que tú pensabas que lo sabías todo y no conocías al Padre Pío? Un pedazo de santo, ¿no?, que murió en 1968, anteayer, que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos, sangrantes a diario, que tenía el don de profecía, profetizó de hecho que Karol Wojtyla sería Juan Pablo II, cuando fue a verle, Karol Wojtyla, recién ordenado sacerdote en 1948, a San Giovanni Rotondo, a su convento,
400 kilómetros al sur de Roma, para que os situéis geográficamente. Carlo Wojtyla fue a ver al Padre Pío. Estaba haciendo un curso de teología dogmática en el Angelicum de Roma y, como no, había oído hablar del Padre Pío, ¿no? El Padre Pío era y es mucho más famoso que Cristiano Ronaldo en Italia, ¿no? Hasta los camioneros llevan una imagen del Padre Pío en la cabina del camión. Y fue a ver al Padre Pío por dos cosas, fundamentalmente. Una, porque quería asistir a su Santa Misa. Y dos, porque quería confesarse con él. El Padre Pío te leía el alma. Tenía el don de introspección de conciencias. Te hincabas de rodillas en el confesionario y te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. El Padre Pío, como os decía, irrumpió en mi vida. Yo me quedé deslumbrado y empecé a barruntar ya la posibilidad de escribir un libro sobre el Padre Pío, que yo pensaba que iba a ser un libro mío, como tantos otros, ¿no? Históricos, nos decía don Julio, ¿no? Y con ese objetivo nos embarcamos en un viaje a San Giovanni Rotondo, tras las huellas del Padre Pío. Paloma, nuestros hijos, unos amigos. Me fui a entrevistar con personas que todavía viven, que estuvieron durante muchos años con el Padre Pío, octogenarias, lógicamente, y alguna nonagenaria, para que me contaran cosas del Padre Pío, ¿no? Yo iba pensando que ese libro iba a ser un libro, pues, con el que yo me iba a lucir. Mi vanidad de periodista, ¿no? Me iba a dar un personaje, pues, mucho juego, ¿no? Era un libro, yo pensaba entonces, que iba a sumar a mi bibliografía personal. Un libro importante, sin duda, de un personaje importante, pero sobre el cual yo no calibraba hasta dónde llegaba el Padre Pío. Bien, esto, como os digo, ocurrió en el 2008, después de ver esta película, ya empecé a darle vueltas. Y aquella misma noche ya empecé a navegar por internet porque quería saber más cosas sobre el Padre Pío. Y llegamos, como os decía, al 5 de agosto de 2009, un año después. El Padre Pío ya había ido irrumpiendo poco a poco en mi vida. Estuve a punto de arrojar la toalla, como os podéis imaginar, con mi proceso de nulidad muchas veces, y no lo hice. Ahora sé por qué, claro. Gracias a Dios. Y ese 5 de agosto, en el Valle de los Caídos, me convertí en otra persona, en el sentido de que aquella misma tarde hablé con Paloma y le dije que no podíamos seguir viviendo en pecado mortal, que teníamos que vivir como hermanos, con nuestros dos hijos que teníamos en común. Claro, os podéis imaginar, Paloma no entendía nada, ¿no? Alucinaba. Este hombre se ha vuelto loco, ha dejado de quererme. Las mujeres, que tenéis una sensibilidad especial, ¿no? Un sexto sentido. Pues ella se planteó que yo le había dejado de querer cuando le hablaba de esa manera, ¿no? Y gracias a Dios, finalmente acabó entendiendo. Y al día siguiente, el 6 de agosto, nos fuimos a confesar. Nos fuimos a confesar. Nosotros hemos vivido siempre en Madrid. Llevamos 9 meses viviendo por la Providencia en Murcia. ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos ido a la huerta murciana a asfixiarnos de calor. Pero bueno, hay unos tomates muy ricos por otra parte. Y hemos acabado ahí. Y entonces fuimos a Santa María de Cana, una iglesia que está en Pozuelo, en Madrid. Y había un sacerdote nada más cuando fuimos ahí, que parecía que estaba esperándonos. Un sacerdote al cual yo además conocía cuando no era sacerdote del colegio. Con lo cual me impresionó más, ¿no? Verle vestido de sacerdote. Y me encerré yo primero en un despacho con él. Me ayudó con una paciencia encomiable a hacer examen de conciencia. Estuvimos 2 horas o 2 horas y pico. Le conté, pues, cómo estaba mi proceso de nulidad matrimonial.
lo que me había sucedido el día anterior. Cuando ya me había dado la solución, me dijo, espérate un momento, no te vayas. Me senté otra vez y me comentó, mira, quiero que sepas que soy amigo del decano del Tribunal de la Rota. Y le voy a llamar en septiembre cuando abra el tribunal y voy a enterarme por qué tu caso lleva más de 2 años metido en un cajón. Si esto no es providencia. A partir de ahí, a partir de ese 5 de agosto, en el cual ese día yo decidí abrir mi corazón a Cristo, hubo un antes y un después en mi vida. Todas esas piezas dispersas del puzzle de mi vida que no encajaban humanamente hablando, los sufrimientos de los que ninguno de los que estamos aquí nos libramos, en mayor o menor medida, pérdida de seres queridos, enfermedades, obstáculos cotidianos, ¿no?, que tenemos todos. Todo ese sufrimiento, todos esos 9 años sumido en ese proceso de unidad matrimonial, toda esa vida que yo había llevado viviendo entre tinieblas, alejado de Dios, que sufrí mucho. Estaba en el abismo. Realmente, si no hubiese sido por la infinita misericordia del Señor, si no hubiese irrumpido en mi vida el Padre Pío para que yo fuera capaz de abrir mi corazón a Cristo y para que yo le hiciese la solemne promesa a la Santísima Virgen de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida, yo probablemente no estaría aquí. Con eso os he dicho todo. Y ese día fue cuando volví a nacer. Cuando abrí mi corazón a Cristo de par en par y le dije, Señor, lo único que te puedo ofrecer es mi libertad, tómala y haz con mi vida lo que tú quieras, que siempre será lo mejor para mí. Y lo dije con un convencimiento que me sorprendió a mí mismo, ¿no? Porque hasta aquel momento yo no visualizaba a Jesús. Para mí era como un ser lejano, que no iba conmigo, personaje histórico, ¿no?, que había existido indudablemente. Yo tenía una buena formación cristiana gracias a mis padres, pero como había estado mucho tiempo alejado de él, pues lo veía muy lejano, ¿no? Era incapaz de sentirlo cerca de mí, ¿no? Pese a que él estuviera cerca de mí, siempre lo estuvo, ¿no? Era yo el que ponía esa barrera, ¿no?, el que cerraba mi corazón. Y ahora puedo decir, y lo digo aquí, y lo digo si tengo que ir a un plató de televisión o a una emisora de radio, donde sea, estoy enamorado de Cristo. Y que me da igual lo que piense la gente. Porque realmente es ahora cuando soy feliz. Ojo, en medio del sufrimiento, qué gran contradicción humanamente hablando. Y si no, que se lo digan al Padre Pío, ¿no?, que como él decía, estaba crucificado de amor, con mayúscula, de amor a Dios y de amor de Dios, ¿no? Y el Padre Pío fue el que irrumpió mi vida, gracias a lo que todo lo que rezaron mis padres por mí. Y a partir de ese 5 de agosto me puse en paz con Dios, empecé a enamorarme de Cristo paulatinamente, rezaba el Santo Rosario, rezábamos, mejor dicho, en familia el Santo Rosario todos los días, qué gran verdad, y lo seguimos rezando, ¿no? La familia que reza unida permanece unida. Nuestros hijos de 14 y 15 años, esto que voy a decir es algo insólito hoy día, ¿no?, van a misa todos los días. Rezan el Santo Rosario, confiesan semanalmente. Realmente es una bendición de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios. Y yo no puedo dar más que gracias a Dios. Soy muy feliz porque el Señor me ha ayudado a darme cuenta de que la única manera de ser feliz es estar a su lado y por amor a Él intentar hacer felices a los demás.
No hay mayor secreto, iba a decir, que ese, ¿no? Que parece tan sencillo, pero que no lo es, porque todos somos unos miserables, yo el primero, en mayor o menor medida. Yo soy un gran pecador, pero hay una diferencia en mi vida. Una diferencia de la cual ya se había precatado muy bien mi padre, ¿no? Mi padre ofreció su vida por Juan Pablo II, en el año 81, cuando tuvo el atentado en la plaza de San Pedro, 13 de mayo, hace poco se conmemoraba el aniversario, ¿no?, del atentado, el día de la Virgen de Fátima. Y nosotros no sabíamos nada en la familia. Él hizo, se ofreció, como hicieron, nos consta, otros padres de familia, como alma víctima, ¿verdad?, para que Juan Pablo II tuviera un pontificado largo y fructífero, como así fue. Mi padre era un hombre joven, fuerte, sano. Le operaron el mismo día que el Papa, de lo mismo que el Papa. Se murió y cuando se había muerto, nos enteramos por su director espiritual que había ofrecido su vida por Juan Pablo II. Y sabiendo que iba a morir, había dejado a mi madre en un secreter bajo llave todas las instrucciones, pues desde la póliza del seguro hasta las cuentas corrientes. Y nos quedamos de una pieza cuando vimos que había tenido la sangre fría de redactar su propia esquela de puño y letra, sabiendo que iba a morir. Y él puso su propio epitafio. Y esto viene a cuento, veréis, entenderéis por qué. El epitafio de mi padre era: hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, luchó siempre por hacer la voluntad de Dios. Pocas lágrimas y mucha oración que falta le hace. Y yo me quedo con ese verbo de luchar, ¿no? Luchar. No es que consigamos hacer la voluntad de Dios, evidentemente no lo conseguimos, al menos en mi caso. Pero luchamos y cuando mordemos el polvo nos vamos al confesionario a pedir perdón a Cristo. Yo antes me confesaba, si discutía con Paloma, porque le había hecho daño a ella, ¿no? Pero realmente a quien hacía daño era primero a Jesús. Es una diferencia importante, ¿no? Cuando nos portamos mal con las personas que el Señor nos pone a nuestro alrededor, le estamos haciendo daño a Él. Y cada vez que caigo, que son muchas, yo me confieso una vez a la semana, a veces cada 3 o 4 días. Y no soy, iba a decir precisamente un angelito, ¿no?, ni una persona escrupulosa. Soy un miserable. Pero el Señor me quiere con locura, con todas mis miserias. Y al Señor le encanta que cada vez que mordemos el polvo vayamos al confesionario, y si no, que se lo digan al Padre Pío, ¿verdad? Es el libro del Padre Pío, no es un libro mío. Este es un libro del Padre Pío, que vaya por la 15 edición, porque el Padre Pío hace milagros editoriales también. Es el único libro de un autor español traducido al italiano. Para que os hagáis una idea, en Italia, fijaos qué mirada tiene el Padre Pío, ¿no? Que ahora os podéis explicar por qué te traspasaba el alma, ¿no? En Italia se publican alrededor de 40, entre 40 y 50 títulos cada año en el ISBN relacionados con el Padre Pío, entre folletos, biografías. El único libro de un autor español es este, del Padre Pío. Un milagro editorial. Es un instrumento. Y ahora veréis por qué es un instrumento. Y por qué yo estaba muy equivocado. Y pensaba que era un libro mío. Uno más importante que sumar a la bibliografía. Os contaba que nos embarcamos en un viaje a San Giovanni Rotondo, tras las huellas del Padre Pío. Entrevisté a Sor Consolata, una monja de clausura, estuvo muchos años con el Padre Pío, fue la primera monja que llevó el Padre Pío al Hospital Alivio del Sufrimiento, en San Giovanni Rotondo, donde él vivió durante 52 años consecutivos de su vida hasta su muerte, ¿no? Pese a lo cual, hay testimonios en el proceso de canonización del Padre Pío, al cual tuve el privilegio de acceder para componer ese libro suyo,
de personas que le vieron sanando enfermos en Nueva York, o de pilotos de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron a un fraile a bordo de su cabina, del avión, que le salvó la vida, un fraile al que no conocían, y al término de la guerra fueron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que era el Padre Pío. Yo puedo estar hablando del Padre Pío, pues, mucho tiempo, demasiado tiempo. Sé que luego ahí se celebra la Santa Misa, el señor obispo, ¿no? Dos obispos, que es un lujazo. Qué bárbaro. Eso no se lo puedo uno perder. No. Primero porque es la misa, y luego... Y ya he perdido el hilo. Yo la verdad que no preparo nada, lo que hago es encomendarme al Espíritu Santo antes de hablar. El viaje a San Giovanni, Sor Consolata, es verdad, gracias. Y rompió la clausura para hablar por primera vez del Padre Pío en un libro. Sor Consolata tenía, cuando yo la entrevisté, en el año 2010, 95 años. Parecía que tenía 60. Os podéis reír de los cosméticos. El cutis de Sor Consolata era terso. Puedo dar fe de ello porque la tuve a medio metro de distancia durante la entrevista. Además, me cogió la mano con un cariño y estuvimos toda la entrevista durante la cual me estuvo contando. Ella fue uno o el testigo clave en el proceso de canonización del Padre Pío. Era una criatura casi celestial. Sigue viviendo. Es una criatura que está más arriba que aquí. Es decir, es un alma elevada, ¿no? Y me contaba cómo eran las misas del Padre Pío. Me decía José María, a las misas del Padre Pío asiste la Santísima Virgen. Lo decía con conocimiento de causa, claro. San Francisco de Asís. El Padre Pío es coronado de espinas. Lo mismo me ratificaba Fray Paolo Covino, el sacerdote que le dio la unción de enfermos al Padre Pío, en San Giovanni Rotondo. Fui a entrevistar también a don Pierino Galeone, un sacerdote que, curiosamente, es hijo predilecto del Padre Pío, estuvo 21 años al lado del Padre Pío, y curiosamente es un sacerdote diocesano, no es religioso, no es capuchino. Tenía 85 años cuando lo entrevisté, todavía vive también. Y él vive en Tarento, está a unos 200 kilómetros de San Giovanni. Y yo me confesé la víspera de la entrevista con un obispo. Hablando de obispos, un obispo argentino jubilado que vive en San Giovanni Rotondo, Monseñor Rodolfo Laise. Me confesé además en un confesionario que estaba al lado del Padre Pío, y fue una confesión entrañable, la verdad. Nos fundimos en un abrazo después de la confesión. Y al día siguiente iba a entrevistar a don Pierino Galeone, este sacerdote. Sería una sala de visitas similar a la que estamos ahora, de conferencias, mejor dicho, de visitas. Yo, bueno. Y estábamos en una mesa alargada, parecida a esta. Don Pirino estaba sentado donde estoy yo ahora y yo estaba al otro lado, justo enfrente. Había, no llegaba un metro de separación entre los dos. Y luego había gente por aquí. Bueno, por supuesto estaba Paloma. Estaban unos amigos que nos acompañaron al viaje, nuestros hijos. Y don Pirino no hacía más que mirarme a mí durante toda la entrevista. Yo puse mis dos grabadoras, yo estaba aquí y yo me sentía en todo momento, como es lógico, observado por él, ¿no? Hasta el punto de que me resultaba realmente incómodo mantenerle la mirada, porque me miraba de una manera muy penetrante, ¿no? Y cuando terminó la entrevista, me dijo, José María, confiésate. Yo me quedé de piedra. Tierra, trágame, ¿no? Pensé, si me confesé ayer,
Y acto seguido me preguntó, con toda diplomacia, ¿me vas a decir tú los pecados o prefieres que te los diga yo? Y empezó a enumerarme con pelos y señales, con fechas, nombres, situaciones concretas, todos y cada uno de los pecados mortales que yo había cometido desde que hice la primera comunión, con 6 años, que antes hacía antes la primera comunión. Pecados que yo había olvidado después de estar 15 años sin pisar un confesionario. Pecados que pensaba que había confesado ya. Aquello fue un shock traumático. Es difícil explicar, o mejor dicho, imposible con palabras lo que uno siente en una situación así. Un dolor inmenso de haber ofendido a Dios. Hasta el punto de que yo no he sufrido tanto ni cuando murieron mis padres. Cada pecado que salía a relucir ahí era como un hachazo en el alma, como si me abriesen el alma a hachazo limpio. Cuando terminó la confesión salí flotando de ahí, no veía a nadie, ni a Paloma, a nadie, y eché a andar por un corredor que había, sin rumbo, hasta que me di cuenta que había un objeto que me impedía continuar el paso, y alcé la vista y era el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, una estatua de tamaño natural, ¿no?, que me estaba señalando con su índice su corazón. Y ahí me quedé, mirándole, no sé cuánto tiempo, hasta que Paloma vino a avisarme que nos teníamos que ir. Ahí es donde entendí cuál era el mensaje. Entendí por qué iba a San Giovanni Rotondo a escribir un libro que no era mío. Un libro con el que yo no iba a lucirme. Un libro del Padre Pío, un instrumento de él, para acercar a las almas a Dios, para hacer honor a su palabra dada. Daré más guerra muerto que vivo, dijo. Y está siendo así. Que Paloma y yo sepamos, sabemos de centenares de conversiones, de personas que han leído ese libro del Padre Pío y han dado un vuelco a su vida. Personas que llevaban 40 años y más sin confesar, alejados de Dios, y que han ido a hincarse de rodillas en el confesionario porque ha entrado el Padre Pío a través de este libro, ¿no? Ahora es cuando entiende realmente el porqué, ¿no? El sufrimiento que pasamos ahí en San Giovanni Rotondo, siempre, cuando además es que es el mejor síntoma, ¿no? Cuando, ¿por qué no decirlo? Estamos en confianza, ¿no? Pues la verdad que, bueno, pues a mí no me apetecía mucho venir aquí, lo digo sinceramente, pero no por no estar con vosotros, ahora estoy encantado, ¿no? Pero digo, pues ese es buen síntoma, eso es que la charla va a dar mucho fruto. Cuando estuvimos ahí en San Giovanni Rotondo, sufrimos todos muchísimo, yo pasé una noche entera en el purgatorio. Yo no he sufrido tanto en mi vida. Y todo ese sufrimiento, que se lo digan al Padre Pío, tiene un sentido. Lo que humanamente no tiene sentido, lo tiene todo el sentido sobrenatural. Para purificación de tu alma y para purificación de millares de almas, en el caso del Padre Pío, se calcula que confesó a más de 500.000 personas a lo largo de su vida. Pasaba hasta 20 horas diarias en el confesionario, lavando almas. Rezaba 34 rosarios completos al día por una gracia especialísima. Y además, mientras estaba confesando, y como él decía, con su sentido del humor, se paseaba por el mundo, ¿no?, con su don de la bilocación, la posibilidad, como sabéis, de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. En fin, ¿qué os podría contar del Padre Pío? Que lo más importante no es lo, digamos, que a mí me llamó la atención como periodista, ¿no? Como yo digo, los fuegos artificiales. Lo que a mí me deslumbró del Padre Pío. Sino que a medida que el Padre Pío irrumpe en tu vida, prepárate, ¿eh?, para bien, por supuesto. Para bien, porque realmente te va a acercar a Jesús y a la Virgen, como no os podéis imaginar. Pero él también decía a sus hijos espirituales,
no me hagáis quedar mal delante de Jesús. Conozco hijas espirituales del Padre Pío, chicas jóvenes, estás hablando con ellas normalmente y tienen el cuerpo cubierto de llagas, ¿no? Son almas víctimas que están ofreciendo todo su sufrimiento por los sacerdotes, para que sean muy fieles a Cristo. Los sacerdotes hacen falta, ¿no? Muchas vocaciones, y que los sacerdotes sean santos, porque pueden salvar a muchísimas almas. Y cuando vas conociendo al Padre Pío, te vas dando cuenta de que el Padre Pío no es un santo milagrero, no es un santo de lo extraordinario. Él se consideraba indigno, le avergonzaba llevar los estigmas de Cristo, no quería ninguna publicidad, ninguna. Es uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, que como tal santo vivió en grado heroico todas las virtudes, que en eso consiste la santidad, empezando por la caridad y siguiendo por la humildad. Hay una definición muy bonita, que él parafraseaba en cierta manera también a Santa Teresa de Jesús, sobre la humildad, ¿no? Padre Pío decía: la humildad es la verdad, y lo decía aplicado a él. Y la verdad es que yo no soy nada, que todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Y es así. Todo lo que tenemos, nosotros, que tenemos cosas buenas, todos los que estamos aquí, podemos aprender unos de los otros. Por eso a mí me gusta escribir, me gusta mucho el género biográfico, ¿no? Porque con independencia de la ideología política, siempre hay cosas que puedes aprender de las personas, ¿no? También es cierto que hay que intentar acercar a todo el mundo a Cristo, ¿no? Porque cuando has probado lo mejor, pues quieres compartirlo con los demás, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que me di, bueno, mejor dicho, me hicieron darme cuenta desde ahí arriba de que si seguía como estaba me iba a condenar, me iba derecho al infierno. Y sobre todo la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros de todas las personas que estaban a mi alrededor, de Paloma, de nuestros hijos, de mis amigos, que se podían condenar si yo no les acercaba a Dios, ¿no? Todos los pecados de omisión que yo había cometido, ¿no? De todas esas personas que se cruzaron en mi vida y a las que jamás hablé de Dios y pude haberlo hecho. Y descubre realmente, como os decía, que el Padre Pío no es un santo de lo extraordinario, sino es un santo que nos enseña, sobre todo. Él resumía su vida de sufrimiento. Los médicos, claro, pensaban que estaba biológicamente muerto, porque estaba a largas temporadas alimentándose solo de las especies eucarísticas, perdiendo sangre a diario, y los médicos no se explicaban, ¿no?, que fuera capaz de estar tantas horas en el confesionario, ¿no?, y haciendo tantas cosas por los demás, por amor a Cristo, ¿no? Y él resumía toda su vida de sufrimiento, ¿no?, en una sola frase. Decía: todo es un juego de amor. De amor a Dios y de amor de Dios, ¿no? Todo es un juego de amor. Nosotros parafraseamos al Padre Pío en un libro que nuestro director espiritual hace unos años nos dijo que teníamos que escribir, ¿no? Dar, Paloma y yo, nuestro testimonio de conversión, de la acción de Dios en nuestras vidas, para ayudar a muchos matrimonios, ¿no? Muchos matrimonios que siguen contactando con nosotros, ¿no?, después de leer Un juego de amor, este libro, que es el testimonio de cómo el Padre Pío actuó en nuestras vidas como intercesor, y cómo cuando confiamos verdaderamente en Jesús, de verdad. Pero yo ese 5 de agosto, no porque sea muy listo, ni porque tenga nada especial, ¿no?, en absoluto, pero yo tuve la convicción de que si confiaba en Cristo, mi matrimonio, con el cual, o mi nulidad, mejor dicho,
matrimonial con la cual llevaba 9 años, al final iba a salir a relucir la verdad, y así fue. 9 meses después, exactamente, el 5 de mayo de 2010, me comunicaron la nulidad matrimonial, ¿no? Y Paloma y yo, Paloma que ya la tenía, Paloma y yo nos pudimos casar a los ojos de Dios. Y ahora valoramos enormemente el tesoro sacramental del matrimonio. El Señor pone en nuestro camino a muchísimos matrimonios de toda España que recurren a nosotros después de leer este libro, ¿no? Que es otro instrumento. A nadie le gusta desnudar su alma, ¿no? Pero si lo haces para hacer un bien a los demás, bendito sea Dios. Personas que estaban en trámites de separación, que han leído el libro y se han dado una segunda oportunidad. Personas que estaban convencidas, que están convencidas en conciencia de que su matrimonio no ha asistido a los ojos de Dios y han puesto en marcha su proceso de nulidad matrimonial. Personas que son felices en su matrimonio, pero que no valoraban suficientemente el tesoro sacramental de su matrimonio. Y ahora es cuando comprendes realmente, ¿no?, el sentido de ese libro, de ese instrumento, para ayudar a los demás. Y no sé yo si seguir hablando, pero yo creo que debería dejar hablar a Paloma. O alguien a lo mejor quiere hacer alguna pregunta. Seguramente sí, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Uno rompe el hielo y a partir de entonces ya... Que hable más. El Padre Pío. Porque hemos venido a hablar del Padre Pío. De la acción del Padre Pío en nuestras vidas, ¿no? Y cómo está actuando y cómo está haciendo honor a la palabra dada. Daré más guerra muerto que vivo. Os puedo contar 2 casos recientes, los más recientes, ¿no? De 2 personas. Diego, un niño de 5 años, desahuciado por los médicos en la UCI de un hospital, una neumonía terrible. Empezamos a rezar la novena del Padre Pío. Has traído novenas, aquí están, que luego os regalaremos novenas, que se las envían a Paloma, de San Giovanni Rotondo, con una pequeña reliquia del Padre Pío. Eso es dinamita pura, ¿eh? Dinamita pura. Empezamos a rezar la novena, Paloma, nuestros hijos y yo, al Padre Pío, y Diego está perfectamente hoy día. Empezamos a rezar la novena al Padre Pío por Ángela, una chica de 20 años, que hace 2 meses y medio le descubrieron un tumor cerebral y la operaron en un sitio, además, en el peor sitio, y está perfectamente. Los médicos no dan crédito. Hace poco estuvimos dando una charla en Alicante, apareció ella con sus padres, se le saltaban las lágrimas de agradecimiento al Padre Pío. Y para mí lo más grande de todo es que su padre llevaba 40 años sin confesar y ahora está con el Señor, ¿no? Así actúa el Padre Pío. Una curación va seguida de una conversión y viceversa. Una conversión va seguida de una curación. Y es así. Yo tengo la convicción de que los que estáis aquí no por casualidad, sino por causalidad. Porque el Padre Pío os ha traído aquí, no sé por qué. Cada uno por algo. No conozco la vida de ninguno de los que estáis aquí. Pero sé, hemos dado más de 100 charlas sobre el Padre Pío por España, ¿eh? Y no falla. Me refiero al Padre Pío. Yo fallo muchas veces. Y no falla. Madres que después de la charla, desesperadas, ¿no?, por sus hijos, porque están metidos en la droga, es estar alejados del Señor, con el macro botellón, ¿eh?, los macro conciertos, y me piden que rece por su hijo, y digo, ¿y usted? Yo ya, claro que lo hago, y entonces me acuerdo de mi madre, digo, pues la oración de una madre siempre da fruto, tarde o temprano, siempre.
Nunca cae, exactamente, lo dice usted, ¿verdad? Con fundamento. Nunca cae en saco roto, jamás. Jamás. Vamos, yo soy un ejemplo vivo de todo lo que rezaron mis padres. Y no solo mis padres, un amigo, Juan Ramón, estudiamos juntos en la Universidad de Navarra, yo estudié ahí. Cuando terminamos la carrera ya cada uno se fue por su lado, siguió su vida. Y estaba yo dando una charla en Jesús de Medinaceli sobre el Padre Pío en Madrid. Y aparece Juan Ramón. Aparece al término de la charla, me viene además con el libro del Padre Pío. Y me dice, bueno, qué alegría, ¿no? El reencuentro y tal, el preámbulo. Me viene con el libro y me dice, mira, Chema. A mí me quedé con el Chema, ¿no? De Pamplona. Me dice, mira, reconozco que tuve que leer varias veces tu nombre en el libro para convencerme de que lo habías escrito tú. Y acto seguido me dijo, José María, me estoy muriendo. Tengo un cáncer. La última vez que me han operado ha sido ya abrirme en canal, echar quimio a mansalva. Digo, pero yo lo tengo muy asumido. Lo único que me preocupa es que tengo a mi mujer, a mis hijos de 11, 10 años y a mis padres que son mayores y que me ocupo yo de ellos. Y yo le dije, mira, Juan Ramón, a mí se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y yo digo, mira, yo no tengo la fortaleza para hablarme de la manera que tú me estás hablando, ¿no? Digo, me conmueve realmente, ¿no? La fortaleza y la serenidad y la fe con la que me estás hablando, ¿no? Pero digo, yo lo único que puedo hacer es rezar por ti, y lo vamos a hacer esta misma noche ya, desde esta misma noche vamos a rezar la novena al Padre Pío, para que se haga la voluntad de Dios, no para que te toque el borde de la lotería, ¿no? Porque hay gente que te dice, joder, es que yo le rezo al Padre Pío y, joder, no me escucha. Y yo le digo, primero, ¿tú estás en gracia de Dios? Eso para empezar. ¿Tú has ido a confesarte y has pedido perdón al Señor? Bueno, pues mira, no, bueno, no. Sí o no. Y segundo, si estás en gracia de Dios, ¿qué le pides al Padre Pío? ¿Ganar el premio Planeta? ¿O qué le pides? Realmente el Padre Pío es un intercesor, no es Dios. Y si no es la voluntad de Dios, pues por mucho que le pidas al Padre Pío, el Padre Pío no puede hacer nada, por muy santo que sea. Y efectivamente empezamos a rezar por Juan Ramón. Y Juan Ramón, bueno, aquella tarde-noche, después de la charla, me dijo, bueno, ya sabes cómo son los médicos. Me han dado un 5% de posibilidades de seguir con vida. Bueno, digo, vaya médicos, qué bárbaro, qué humanitarios. Cálculo de probabilidades, 5%. O sea, estaba desahuciado por completo, ¿no? Duró 3 años, ¿no? Gracias a Dios. Esos 3 años que el Señor quiso mantenerlo aquí. Él iba ya las últimas veces con su bolsa colgando. Y cuando ya la morfina no le hacía nada, tenía unos dolores tremendos. Y la última vez que hablé con él, volvieron a saltárseme las lágrimas a mí. Y él, como si tal cosa. La procesión iba por dentro. Me dice, Chema, quiero que sepas que parte de los sufrimientos que estoy pasando se los estoy ofreciendo a Dios para que vendas más libros. Sabiendo que nosotros vivimos, nunca mejor dicho, el milagro de los libros. Es un milagro editorial. Porque pasa una cosa cuando te dejas llevar por la providencia de Dios. Siempre llegas a final de mes. Ese es nuestro caso, vamos. Con todo lo que se lee en España, además. Se lee muchísimo. Cada vez se venden más libros. Y Juan Ramón, que yo sé que está en el cielo con el Padre Pío, se me volvían a saltar las lágrimas en el funeral cuando su hija leyó una carta a su padre
con una entereza admirable. Y, pues claro, Juan Ramón me decía, mira, Chema, a mí me preocupa mucho que mis hijos puedan perder la fe y no entiendan por qué su padre, siendo joven, les deja, ¿no? Bueno, pues aceptaron la muerte de su padre con una calma y con una fe, con un convencimiento de que su padre estaba en el cielo, ¿no? Y que desde ahí arriba podía interceder por ellos, que a mí me dejaba verdaderamente, era una lección, ¿no? Toda una lección de fe. Y a veces, como digo, pedimos cosas al Padre Pío que no son la voluntad de Dios, ¿no? Y hay un testimonio, otro, bueno, hay muchísimos testimonios, ¿no? Muchísimos testimonios, cada día. Este libro se publicó hace 6 años, ahora en noviembre. Seguimos recibiendo testimonios de conversiones, de curaciones, de... Es algo que verdaderamente te das cuenta que no es un libro normal, ¿no? Es un instrumento. Pero, por ejemplo, aquí sale el testimonio de Marta, una niña de 9 años. Me contaba su padre, ingeniero de telecomunicaciones, Alberto, pues, en un momento crítico, ¿no? Marta estaba ya debatiéndose entre la vida y la muerte. Conseguimos una reliquia del Padre Pío, un trocito del paño que cubría su costado. Ella lo tuvo con él, en su cama, ¿no? Y entonces él dejó todo para, es decir, el último recurso fue viajar a San Giovanni Rotondo. Cuando ya humanamente no había ninguna esperanza de que su hija Marta se salvara, se fue a San Giovanni Rotondo con un amigo. Ahí conocieron, por cierto, a Monseñor Rodolfo Laise, les dije que preguntaran por él, confesaron y fue una confesión maravillosa, según me contaron. Y Marta murió. Cuando yo hablaba con su padre, era otra lección admirable de fe, de cómo él y cómo su madre habían aceptado la muerte de su hija de 9 años. Ese es el verdadero milagro del Padre Pío, ¿no? Ahora es un ángel que está en el cielo, ¿no? Que además fue consciente de que se tenía que morir, fue consciente de su sufrimiento y estaba al lado del Padre Pío, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son, hablar del Padre Pío es hablar de otra dimensión, ¿no? Es algo que te cambia la vida por completo. No conozco una sola persona que se haya cruzado en su vida al Padre Pío y haya permanecido indiferente, absolutamente a nadie. A nadie. Y los que estamos aquí, los que estáis aquí porque el Padre Pío ha querido que estéis aquí, insisto. Y es así.